queremos en honor al tiempo, estamos cerrando mucho ya cansado por tener que cerrar allá, queremos iniciar como anualmente estamos haciendo después de la Jordi Park, una evaluación y un resumen que nosotros como organización estamos haciendo. Ustedes saben que la feria anualmente se está diseñando en base a justamente los datos que acaban arrojando, de acuerdo al interés que los visitantes, en su mayoría productores, están evaluando nuestras encuestas y también después de escuchar la opinión de ustedes. Vamos a hacer correr un micrófono para que cada uno pueda dar su opinión también. Nosotros acá con la ingeniera Di y la ingeniera Camila, que son el equipo que movió toda esta organización, toma nota también para que podamos el próximo año ir mejorando. Para las empresas que participan por primera vez, bienvenidos. Espero que para todos haya sido una buena feria, eso es lo que estamos esperando. Cómo se tapar, este año trabajamos muchísimo, habrán visto desde nuestra imagen, nuestra comunicación y también plasmado en la organización, hemos trabajado muchísimo para adecuarnos también a las exigencias que ustedes nos ponen a nosotros cada año, que sea del gusto de ustedes y también de los visitantes, ¿verdad? Entonces queremos cada año ir mejorando. Vamos a hacer una presentación de las encuestas, vamos a pedirles que completen esas encuestas que tienen en sus mesas, que para nosotros es súper importante. Por favor, una vez que termina, Camila va a pasar a recoger. Vamos a pedirle la palabra a cada uno para que nos pueda dar la evaluación. Estamos acá todos los expositores con toda la confianza, esperamos que nos hagan la devolución de las cosas positivas y las cosas negativas. Por favor, sin ningún tipo de vergüenza, estamos acá en la gran familia, eso nos ayuda a mejorar. Vamos a hacer una entrega de trofeos. Hay un coffee break allá atrás preparado para nosotros. Queremos también este año hacerle una propuesta, una presentación de una adhesión para poder mantener activas nuestras redes sociales Hortipark como un medio de toda la comunidad Hortipark hasta la siguiente edición. Después vamos a explicar cómo va a ser ese proceso y queremos presentarles el video de cierre del Hortipark cuarta edición. Entonces, muchísimas gracias por estar acá presente. Vamos a iniciar con los resultados de esta evaluación del evento. El año pasado habíamos recibido justamente algunas recomendaciones de la manera en la que nosotros veníamos haciendo las encuestas. Este año cambiamos eso, utilizamos la aplicación Google Form, a través de un código QR. El equipo logístico estuvo repartiendo eso por toda la expo. Y estos datos este año representan a 400 personas encuestadas. El año pasado yo había mencionado que hacíamos 10 por día, nos pidieron que no era representativo por la cantidad de personas que ingresaron. Entonces este año vamos mejorando también en ese aspecto. Entonces les pido a alguien que nos pueda pasar, estos son ya los puntos que fuimos tomando con relación a la puntualidad. Tenemos el inicio de las actividades según el programa, un 72% respondieron como excelente. Si fue el interés, las posiciones no están, también vemos una mayoría, una respuesta bastante positiva. La atención recibida acá está, que eso ya va con relación a las empresas, con relación a la atención. Tuvimos el excelente y muy bueno. Si se participó de alguna charla, también resultado muy positivo. Las instalaciones, el año pasado también hubo muchas sugerencias en relación a los baños, este año también tratamos o mejoramos también eso. Esto fue lo que arrojó también la encuesta. El año pasado, y como cada año en realidad, que cada año es el servicio catering el sector que más sugerencias arroja, este año fue el resultado, hicimos una mejora, pero tenemos consideraciones a seguir mejorando. Hasta ahora el servicio catering es el sector que más comentarios para sugerencias está arrojando en la feria. Atención del equipo, eso con relación al staff, ustedes pueden, queremos también que nos evalúen a nosotros en qué mejorar, eso va a servir a nosotros, pero esto es lo que respondió el público.
Y estos son los comentarios extras que nos pareció interesante poner. Nos pidieron abrir, extender hasta las 18 horas. Nos pidieron tener un lugar para descansar. Eso sí es correcto, faltó. Nos dimos cuenta que las personas utilizaban cualquier sombra de árboles ahí para descansar. El patio comida es más amplio. Nos piden que sigamos creciendo. Sobre la organización, muy buena perspectiva. Otra vez zona de descanso. Nos pidieron parlantes alrededor del área, cómo creció. Ustedes notaron que creció la feria y nos pidieron colocar también parlantes para ser más amplio cuando se avisan las actividades. Y buscar alternativas para el sector de patio y comidas. Este año, con relación a los años anteriores, tuvimos 6 propuestas. Creemos que quedamos chicos de igual manera en tamaño, pero el año que viene seguramente vamos a estar nuevamente enfocándonos en mejorar esa parte. Este es el total de visitas que tenemos nosotros contabilizados desde el ingreso. Quiero poner a consideración de todas las empresas que estas planillas están a disposición de ustedes. Tenemos los nombres de las personas que ingresaron, sus regiones, números de teléfono. Camila, ¿otro dato que tienen? Correo electrónico. Eso está a disposición de todas las empresas en caso que se soliciten. Con Camila pueden acceder a la lista completa de las personas. Entonces son los números por día. El segundo día siempre es el día principal. Un comentario que también tuve en forma general es sobre el primer día, acto que siempre lleva casi medio día y muchos productores no llegan por eso, por el primer día. Prefieren llegar a la primera hora y aprovechar todo el día de la feria porque son personas que vienen de otras regiones. Entonces tal vez también eso, nosotros como organización vamos a estar viendo cómo el próximo año mejorar. Entonces como que un medio día perdido tenemos por el evento de apertura. Entonces esas son las cantidades y los lugares de procedencia. Una vez más, la lista queda a disposición de cada una de las empresas interesadas. Con Camila pueden acceder a esta información. Estos son los datos que tenemos relevados, representan a 400 personas del total de personas que ascienden a 2.585 personas visitadas, según nuestra lista de ingreso. Entonces, podemos dar un aplauso. Por estos números, me gustaría poder empezar a escucharla a ustedes en representación de cada una de las empresas. No sé si empezamos por acá, por la junta, con la señora. Sí. Bueno, muy buenas tardes para todos. Si nos presentamos, ¿de dónde somos y las sugerencias que vamos a tomar nosotros acá? Yo soy la ingeniera María Angélica Centurión y vengo en representación del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Dirección de Extensión Agraria, Departamento de Floricultura. Y realmente agradezco la invitación porque es la primera vez que participamos como Departamento de Floricultura, por la invitación, ¿verdad?, acá del compañero, también de usted. Y realmente nos vamos muy contentos, muy buena organización y lo más bueno que vinimos a exponer el proyecto que venimos desarrollando conjuntamente con la Misión Técnica de Taiwán, que es el cultivo de la orquídea. Aparte de eso, el departamento mismo viene trabajando con muchos productores en diferentes departamentos en el área de producción de flores de corte. Y por la conversación que tuvimos, de verdad, realmente nos vamos muy, muy ilusionadas, ¿verdad?, de poder incursionar en esa área, en este departamento. Y vemos si el próximo año podemos participar ya con parcelas de producción de flores, que sería bastante interesante. Excelente. Y una vez más, muchísimas gracias por la invitación. Nuestros productores están muy contentos, tuvieron muy buena venta de sus productos y eso es lo más importante realmente para nosotros, los técnicos que estamos trabajando en el área, que los productores lleven el bolsillo, en el bolsillo, ¿verdad?, un poco de dinero. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, gracias, mi querido director. Soy el ingeniero Eder Aquino, del Centro de Desarrollo Agropecuario de Alto Paraná, de la Dirección de Extensión Agraria. Por sobre todas las cosas, quiero agradecerte, director, agradecerle a usted, a
al equipo directivo de ZAPAR por hacernos partícipe de este evento tan importante. Los agradecimientos te hago llegar de parte de nuestro director de la DEA, ingeniero Gerardo Rocas, al igual que el señor ministro, que no pudo participar en este encuentro tan importante, pero tuvimos la presencia del señor viceministro. Por entonces, te digo que realmente este evento es muy importante, porque sabemos de que la horticultura es un rubro que promete mucho. Esta actividad se hizo sin ningún interés económico por detrás, fue totalmente gratuito para la gente, a más de exponer lo que las empresas privadas pueden llegar a ofertar a los consumidores en cuanto a tecnología se refiere a innovaciones, ¿verdad? Entonces estamos muy agradecidos y agradecidos por sobre todas las cosas de hacernos partícipes y por la confianza que tienen en nuestro trabajo también como parte del Ministerio de Agricultura. Felicitaciones a todos los expositores, como también a todos a ustedes los directivos quienes han hecho que esto sea posible. Muchas gracias. Diego Pacheco, sou coordenador de nutrição e especialidades agrotécnicas. Queda uma cara em Cidade Leste, mas em todo o território nacional. Agradecer pela participação. Quando a organização foi excelente, horários, autoridades participantes, serviços também muito buenos. Para nós outros, quanto a creio que para atingir mais mercado e produtores, assim como esse listado de pessoas participantes, tentar entender a qualificação desses participantes. Então, se são produtores, o que produzem, onde estão, sobretudo de quem compra. Porque não conseguimos mirar de onde acessam o mercado, se compram de revendas regionais, ou compro de grandes representantes, de onde é, para podermos somar esforços e energia para isso, para fomentar isso, para melhorar isso. E no mais, plantar isso. Tem uma sugerência, não sei se é possível ou não, creio que por divulgação ou para ampliar mais, uma sugerência, não sei se é possível ou não, utilizar a época da Inovar como um momento também da Horticulture Park, já que vão vir demasiadas pessoas, produtores de toda a região, sabendo que vem vivendo de Pedro Juan, de São Pedro, de todo ao lado. Essas pessoas que vêm de Tocai, tendo uma área de Horticulture Park para mirar, que era aberta assim, pode entrar e mirar, e depois de entrar na Inovar, creio que vão atingir mais produtores, mais públicos. Sim. E vão mirar depois de fazer vários dos cultivos acá, em sua instância e em sua ubicação. Então, creio que conseguimos. Sim. Atingir mais pessoas, fazendo um mini hortipar, ou sendo hortipar vivo na Inovar. Minha percepção, né? Aí para contribuir e sempre crescer. Graças. Productora ni de servicios, somos de la JICA, Agencia de Cooperación Internacional del Japón, siempre apoyando a ZAPAR, ¿verdad? Desde el inicio de la feria entiendo que la organización de este tipo de feria no es poca cosa, ¿verdad? Es la primera del país y se está haciendo varios años y eso realmente hay que destacar, ¿verdad? De nuestra parte, entendemos, para mí es la primera vez que estoy participando, pero lo que estuvimos viendo de repente quizás podríamos fortalecer y apoyar mejor en la divulgación previa, para hacer un trabajo más coordinado de poder dar a conocer mayormente en la promoción de esta actividad, como para poder tener los tres días bien cargados de visitantes, pero después lo demás creo que está súper excelente. Felicitaciones, vamos a seguir trabajando para mejorar cada. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre
del Departamento de Gestión de Cuencas Hidrográficas de la ANDE. Antes de nada, quisiera agradecer a la gente de la JICA, porque el año pasado hemos participado en el stand de JICA y este año ya hemos sido independizados. Y gracias al ingeniero Edgar que nos invitó este año y nos sentimos muy contentos, hemos recibido muchísima gente y toda la gente quería saber qué tiene que ver ANDE, ¿verdad? Para los que no visitaron nuestro stand, les quiero comentar que nosotros tenemos aquí el lago Guazú, para los que no conocen, que es lo que nosotros estamos trabajando como ANDE, porque nuestra materia prima es el agua, la conservación del agua para poder generar energía eléctrica. Entonces, por eso es que estamos en segundo año ya aquí en la Feria Orchid Park y queremos que esto vaya creciendo y cada año servir más también para que esto, la ANDE también pueda aportar algo productivo para ustedes y para todos los que están aquí presentes, ¿verdad? Algo que yo quiero aportar de mi parte, ¿verdad? Como soy de Ciudad del Este, vengo de Ciudad del Este, para mí un poco la entrada, no tenía ninguna, hacia el otro lado no tenía ni un cartel, nada que indique que acá era la ESCO. Vinieron muchos parientes míos y cruzaban que no podían encontrar, no conocen. Para el año que viene sí se puede poner un cartel, hacer el indicativo y mejorar un poco el camino para entrar. Creo que todos pasamos eso, ¿verdad? En realidad ese camino está prohibido. Bueno, entonces fue un indicativo, ¿verdad? Un indicativo porque no sabíamos sí. Dónde entrar. La otra parte que como representante de ANDE, yo he visto la necesidad de poder colocar más instalaciones eléctricas porque no tenemos dónde cargar nuestro celular. Nosotros queríamos también proyectar nuestro trabajo, no teníamos dónde. Y entonces nos ponemos a disposición de ustedes para el próximo año. Queremos poner todas las luces, todas las. De la Universidad Privada del Este. Estamos presentes en el segundo año constitutivo por medio de dos convenios, un convenio que tenemos con Chitapar, no tenemos una parcela permanente, este año ampliamos un poco esta parcela también con plantas medicinales, trasladamos lo que tenemos nuestro campo experimental en el área de Orchid Park y es una parcela permanente que vamos a tratar de mantener también acá en la zona. Uno es para darle un poco más valor agregado a nuestras plantas, a nuestra cultura. Y otra parte que tenemos el convenio con Ocean Quality, donde estamos trabajando siempre en la parte de producción. Acá en la zona donde nuestro jardín trabaja, en instala la parcela, con el apoyo claro de los técnicos, y también ellos vienen y presentan nuestro trabajo. Entonces, son dos convenios que tenemos y que estamos utilizando para presentar y para que la universidad también participe de estos eventos y nuestros alumnos también interactúen con las empresas y se hagan conocer. Eso es una función, como decir, primordial y una forma de que el alumno conozca cómo se trabaja en el arte. Acotando acá lo que la compañera acaba de decir, sería interesante si tenemos más luz, ampliar la hora por el clima. Porque llegando a las citas más fresco, hasta se podría llegar a ampliar lo que es el catering para otro tipo de postres, comida, para que la gente recorra más. Porque nos pasó a nosotros que por ser expositores ya no tuvimos tiempo de recorrer los otros tan, ya llegamos al último día y estamos sin poder recorrer. Ese es el resto, mejor hoyo. He visto que las recomendaciones del año pasado también ya se acataron este año y felicito a la organización por eso. Realmente exitoso, nuestro tiempo acompañó, así que estamos todos felices por eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo soy Alex Guter, de la empresa Mira Perú. Para mí, en cuanto a la organización, está súper bien. El tema de la participación de gente, lo que hay que ver, cómo. O sea, creo que la divulgación es buena, pero hay que.
que ver cómo tratar de traer a los pequeños productores. Tal vez muchos no vienen por el tema de medios o algo así. Entonces, ver el próximo año de con las gobernaciones, municipalidades o algo que le traigan a la gente para que haya más participación. Porque para la empresa pues, es mucho dato también venir, exponer y que nos tengamos mucha participación. Este año hemos trabajado mucho también en las gestiones, creo que la mayoría de esas gestiones de esos buses que llegaron fueron gestiones que hicimos justamente en municipios, en acciones cooperativas, incluso estuvimos a próxima disposición de empresas, incluso que están en algunas zonas para que identifiquemos a una cooperativa y dar ese apoyo. Tal vez el próximo año podamos trabajar con más anticipación, nos indican y hacemos ya una gestión previa. De repente sobre la hora cuesta más porque es un recurso también y se gestiona con tiempo. Así que muchísimas gracias por... Tal vez un trabajo conjunto con las empresas. Sí, pues, exactamente. Por la consideración. Gracias a la empresa. Bueno, mi nombre es Pablo Mauter, soy de la empresa TCG, representante de CEMI y de la compañía Alcento Hortícola. Excelente la organización, una vez más, el equipo también, felicitaciones. Sabemos el trabajo que implicó ese cambio de imagen y todo el correrío que se tuvo para lograr el éxito también de la feria. El clima también se dio, tuvimos inconvenientes, hubo una reacción rápida del equipo de Z-Par. En ese sentido, 10 puntos. Y coincido también con el compañero, tenemos que pensar en alternativas de cómo lograr traer los productores, porque sabemos que los productores hortícolas tienen. Por un lado, necesidades, tienen inconvenientes de transporte. Mucha gente ya está muy distante del centro principal productivo hortícola de acá y la mayoría de nuestros clientes, por ejemplo, avisaron que no van a poder venir por la distancia. Entonces, es un tema para analizar y independientemente del trabajo que sabemos que se hizo para traer gente, de repente, como planificando juntos, podemos ver de trabajar un poco mejor sobre eso. Por lo demás, creo que van a estar en cuenta y para los por ahí, me parece excelente el evento. Gracias. Buenas tardes a todos, yo soy Julio Ferreira, de la empresa Ocean Quality, y nosotros somos una de las empresas que está desde la primera Expo, y el año pasado yo creo que fui una persona que más critiqué la Expo. Sabíamos que estamos saliendo de la pandemia, se fue todo encimado, ¿verdad? Pero quiero dejar acá un saludo especial al ingeniero Edgar por la organización, a la persona del ingeniero Julio también y todo el personal de acá, de Z-Par, porque la atención fue genial. Siempre estamos disponibles. Sabemos que la concurrencia mejoró mucho del año pasado, tuvimos más tiempo y la gente del marketing también. Entonces, especial a la organización, un saludo especial a todos. Y como dijo el señor Pablo, nosotros también estamos ya hablando en esto, ¿verdad? De ver cómo traer los productores. Nosotros como empresa estamos pensando en poner un colectivo y traer nuestros clientes, que no son solamente nuestros, ¿verdad? Pero que en conjunto podemos también trabajar y para el próximo año hacer mejor que este año, que ya fue mejor que el año pasado. Sí. Y nosotros también logramos hacer una buena parcela con el apoyo que tenemos de la U, con el trabajo de los estudiantes, que para nosotros también es muy importante. Entonces, con todo esto, creo que logramos hacer una buena expo. Entonces, una vez más, saludos y gracias a todos. Gracias. Permite este tipo de eventos y me gusta la idea que presenta
¿verdad? Que como empresas también tomemos acciones para que nuestros clientes puedan venir, podemos unirnos inclusive de repente a algunas empresas, de repente para apoyar a nuestro producto. Cuando venía, justamente decía, ojalá hubiese hecho un sorteo para traer a por lo menos uno, dos, tres, ¿verdad? Y que vengan y, no sé, puedan participar. Entonces, esa es una iniciativa, me asumo a lo que puedan organizar también. Por lo demás, excelente y nada, a seguir en el camino. Soy la empresa TG Group, estoy trabajando con un conjunto con mi socio, Paraguay, con Morena. Bueno, esta edición pareció muy buena organización en general de Cetapar y divulgación. También he visto que me llegaba muchísimo ya compañeros también de empresa, conocidos en redes sociales, creado todo el patrocinio que hicieron un par para hacer la información. Sigue siendo un desafío esta parte que yo creo que es un problema de hacer llegar a productores, artículos, así, atraerlos, ¿verdad? Hasta la edición, ¿verdad? De la feria. Muy interesante también la sugerencia de acá nuestro compañero de repente hacer con innovar una otra época, de atraer, ¿verdad? Mucho más atención, de repente, tanto a horticultores como a agricultores también más extensivos que sí o sí también de repente trabajan con una parte horticultura en su casa y les influencia a personas que todavía no conocen a este tipo de feria, que también son algunos horticultores de regiones un poco más lejos, que de innovarse aquí hay muchísima más participación, ¿verdad? De repente una conjunción ahí sería bien, hay que tratar de ver de alguna manera de repente todas esas sugerencias, ¿verdad? Muy interesante. Además, muy buena la experiencia que tuvo en la Expo, acá toda la estructura del gobierno del barrio, excelente. Y vamos a estar los formando ideas para más seguir mejorando, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, yo soy Pablo del Centro Agropecuario. Primeramente agradecer a todo el personal de Cetapar que nos apoyó muchísimo en nuestra primera edición. Tuvimos inconveniente con una ráfaga de viento, destechó todo y nos ayudaron muchísimo. Solo eso para agradecer a ustedes y mi sugerencia sería la misma de ellos porque es una inversión muy grande que tenemos. Y a mí, de mi manera de pensar, los días sí se podrían cambiar, ¿no? En medio de semana. Tal vez traer para un sábado también, un jueves, viernes, sábado, que puede ser que mejore el movimiento de personas acá. Eso es mi sugerencia. ¿No? Gracias. Buenas tardes a todos. Me llamo Fernando Reiter, soy el presidente de la Asociación de Apicultores de Alto Paraná y estamos muy contentos. Gracias, Edgar, por la invitación de la asociación de estar participando con ustedes en Orquipark. Para nosotros fue todo un éxito, ¿verdad? Pudimos mostrar a las personas que existen varios tipos de miel con varios gustos diferentes. La mayoría ya pasó por nuestro stand, ya pudo degustar, ¿verdad? Y preparamos para el próximo año algo mayor todavía. Estamos ahí en 18 productores de miel que estuvieron aquí demostrando cada uno de ellos su producto, ¿verdad? Y queremos crecer junto con Orquipark. Cuenten con nosotros. Gracias. Por un lado de prensa, por el cual quiero felicitar porque conozco desde el inicio de lo que fue el sacrificio y bueno, y acá nuestro inventor, por decir así, pero un buen visionario para promover este producto que es muy específico, que es, tiene que ver con la horticultura en este momento, pero así mismo está creciendo. Yo quiero contar mi experiencia tanto como prensa como así mismo con la asociación. Esta asociación comenzó hace muy poco, pero realmente el impacto que estamos dando a través de los socios son muy importantes y la experiencia que tuvimos aquí es fantástica porque pudimos, más allá de mostrar lo que puede realizar una asociación, también pudimos hacer algunos o vamos a hacer negocios.
Aquí hay dos cosas que quiero recalcar. Primero, esto es una experiencia que nos están diciendo, sí, para alargar las horas, ya que se, ¿cómo se dice? Se promovimos o se invirtió, mejor dicho, perdón. Ya han hecho la inversión, alargar un poco más las horas porque hay gente que termina a las 5 y quieren venir y están en mejor horario, ya no estamos yendo. Eso es uno. Y la posibilidad de alargar un día más también para que entre nosotras, que no me acuerdo quién dijo, entre nosotros tengamos la oportunidad de poder realizar negocios, intercambios y demás. Eso fue una linda experiencia realmente y la verdad que la organización muy buena, la atención y el servicio de la organización fantástica, no hay nada que decir y bueno, aquí vamos a estar siempre. Gracias. Y desde ya muchas gracias. Gracias. Sí, nos va a hablar tarde. Muy buenas tardes para todos. Remigio Rivarola, asesor técnico de la empresa Compañía Marítima Paraguaya, División Agro. Una vez más, una organización espectacular, como de siempre. En la cuarta, o sea, en la tercera edición no pudimos estar, pero este año con todo volvimos. Excelente la organización. Y un criterio también que quiero mencionar es justamente por el tema de los días que se puede hacer para agarrar un fin de semana, como se dice, de repente o terminar un domingo y mediodía por el tema laboral y muchas otras actividades que tiene la gente. Ya sabemos cómo en el campo es, muchas veces no tenemos horario, ¿verdad? Pero por lo menos da esa oportunidad. Y nada más agradecerle a Ortipar y que con seguridad otro año vamos a estar presente otra vez para la quinta edición. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Roberto, de la cooperativa Bolema, vino a San Pedro a presentarnos y mostrarnos un poco al público, ¿verdad? Y te agradezco, ingeniero Edgar, por el espacio siempre y por la excelente predisposición de todo el staff de Ortipar. Para nosotros fue muy importante el apoyo logístico, por sobre todo, de todo el equipo y nos sentimos muy encantados por eso. Y para mí la feria de este año fue un éxito. Mi única observación sería poder de repente prolongar un poco más, ¿verdad? Como estamos diciendo. Pero después yo creo que en comparación al año pasado, muchos cambios, pero positivos. Eso es lo que yo puedo acotar. Y una vez más mis felicitaciones, ¿vale? Gracias. Gracias, yo soy Fabián Sánchez, promotor de la empresa Duramacro. Felicito a la organización, me pareció todo muy, muy lindo, muy organizado. Una feria compacta, la única presada, yo estoy de acuerdo con los otros compañeros de empresas comerciales, con lo cual nosotros armar una expo linda así, lo que queremos es público, cuanto más mejor, cuanto más productores mejor, eso da más ánimo para las inversiones que se hacen, por eso yo creo que es muy estratégico la idea de repente de hacer una asociación junto con Innovar, otra vez buscar una fecha. Así como comentó los compañeros, que podamos traer más público dentro de la expo, ¿verdad? Tenemos muchas tecnologías a mostrar y creo que el evento es muy bienvenido. Y otra, repito otra idea, muchas veces no sabemos si es un productor directo, si es un auspiciante, si es una agroveterinaria. Tal vez una identificación en la recepción sería también interesante, así ya sabemos si es un productor de tomate, un productor de bote, ya vamos dirigido a la persona. Sabemos el nombre, sí. Un QR code, algo así. Sí. En otras expos que participamos es fácil de identificar a las personas. Tal vez eso facilite un poco. Muchas gracias. Gracias. Sí. Bueno, antes que nada, nosotros somos de Casiar. Mi nombre es Sandra Araújo, soy gerente técnico comercial de la empresa. Participamos con Casiar de la primera copería de Orny Park. Y vimos un avance bastante significativo año tras año. Muchas correcciones de los errores que tuvimos el año pasado fueron mejorados. Pero así como estamos diciendo, las empresas comerciales, para nosotros fue una inversión grande, tener un equipo excelente, tener técnico, todo el equipo logístico que implica. Y nosotros necesitamos más gente, ¿verdad? O sea, es lo único que vemos. También sería importante encontrar el tipo de gente, porque muchas veces, como empresas comerciales, buscamos productores, o algunos clientes con que hablar de nosotros y
tenemos muchos estudiantes, o sea, aplicar un poco más y enfocarnos más a conseguir la producción, ¿verdad? De esa forma poder aprovechar mejor los cultivos y la inversión que realizan todas las empresas, que estoy seguro que es muy alto. Más que nada, eso quiero agradecerles por la oportunidad de la presentación. Gracias. Quienes son de repente de otras zonas o de otros
conjunto, ¿verdad? Porque hay mucha concurrencia, pero no depende de productores, ¿verdad? Tener en cuenta que son inversiones bastante altas las que se hacen para participar. Pero la parte de organización, felicitar a Bodypart, es mucho mejor que años anteriores y cabe resaltarlo bueno. Así que gracias y gracias. Soy representante de la Fruta Verde, la empresa dedicada a la parte comercial de todo tipo de plantas y productos orgánicos. También en servicios como deforestación, paisajismo, empastado, o sea, lo que hacemos es servicio. Estuvimos en el área de emprendedores, pero no, casi no tuvimos participación, como más habitual, casi hasta que iban en el 6D, creo que quedó al costado y como hicimos participación nosotros. Pero yo agradezco por darme la oportunidad, mi primera vez que vengo acá. Somos una empresa que no tenemos gente preparada para esto, somos dos años en la empresa. Yo tuve que venir a mi socio a quedar allá con el trabajo, porque es el trabajo donde más trabajo tenemos. Hoy agradezco mucho al Pablo por mi invitación. Gracias. Así es que muchísimas gracias por la oportunidad de
de poder estar presente y esperamos seguir estando cada año. Gracias. Pero isso é sempre foi um pouco para ser construído um pouco.
pouco as melhorias. Então, estamos felizes de estar aqui e vamos ver, tá bem? Graças a Deus. Mi nombre es Antonio Escandrión. Aprovecho el momento, ingeniero, para hacer conocer nuestro trabajo. Estamos trabajando en certificación de tomate, locote, sandía. Y quisiera que mediante ustedes lleguen a los productores que estamos suministrando cajas y la certificación con el sello de SENAVE totalmente gratuito. Para eso nosotros estamos acá trabajando en ZPAR y nuestro distrito es Goleari, Mindaguazú, Uguazú, Mallorquín, Tendia Poná de Caguazú, Mariscal López, Tabapú, Naranjal, Santa Rita, Iruña, San Cristóbal y Raúl Peña. Quiero que le haga llegar a sus productores y cualquier cosa estamos a las órdenes. Y disculpe, ingeniero, si no estuvimos a la altura, pero para mí es todo perdón. Muchas gracias. Que vamos a asumir el compromiso de tomar cada una de las sugerencias que nos dan, eso lo estamos haciendo cada año, van a más o menos enojamos, eso hace que sea exitoso cada año más ordinario. Vamos a tomar la consideración, está acá, eso ya queda con el equipo de trabajo. Quiero también decir que la lista de personas que ingresaron va a estar discriminada por el productor, eso el equipo ya no pudo hacer, por eso también lleva
lleva trabajo, queremos el año que viene también mejorar de una manera digital. No llegamos este año a tener nuestras inscripciones digitales. Estamos también desde la dirección de CETAPAR pensando en compartir experiencia otra vez con este equipo que trabaja, de salir fuera del país, de poder ver otras expos. Mencionaba a Fabricio que en otras expos utilizan algún tipo de sistema de identificar productores. No conocemos eso, sería para nosotros importante conocer otras expos. Entonces vamos a tomar todo ese compromiso para poder tener conocimiento y poder crecer a la altura de las sugerencias que ustedes nos están dando. Muchísimas gracias, el éxito no iba a ser posible si no era por el apoyo que ustedes nos dan y por guiar nuestro proyecto. Muchísimas gracias. Gracias.